Okay, my dearest students, good evening again. So my name is teacher Gabriela Salada, and I'm so happy to having you again. Could you please, podrían por favor activar sus micrófonos and say hi teacher, good evening teacher Gaby, Hi, yes. teacher. Hi, Excellent, teacher. thank you. Hi, Hello, teacher. hello, welcome to your class. Are you ready? Always teacher, siempre. All the time, teacher. Are you ready, guys? ¿Están listos? Are you ready? ¿Cómo responderíamos la pregunta cuando alguien en este caso le dice, hey, ¿estás listo? ¿Estás lista? Are you ready? ¿Cómo contestarían ustedes? Yes, teacher. Yes, I'm I ready. am. Yes, I am. Podemos decir, yes, I'm ready o yes, I am. Excellent. So, if you remember, yesterday we were discussing, ayer estuvimos discutiendo ese párrafo, my working day. So, now we are going to try to translate. Pero en este caso lo vamos a hacer como en grupo. Lo vamos a hacer en grupo porque no tengo suficiente tiempo, porque necesito comenzar ya en este caso con el programa. So, voy a leer en este caso, por ejemplo, hasta el primer punto. Bueno, de hecho, mejor le voy a pedir a Franklin, activemos micrófono. Hi, Franklin. Hello. Are you ready? How are you? I'm fine, Yeah, thank I'm you. ready. Perfect. Franklin, could you please help me to read? But, for example, my working day starts very early. Punto. And then we are going to try to translate the text. Okay, ready? I have to translate or you? Just to read. Yes, Okay. just read. Okay, guys. Okay. Franklin nos va a ayudar a leer. Cuando encuentre un punto, él va a hacer pausa. Y de ahí nosotros vamos a tratar la manera, en este caso, de discutir o de ver o analizar de qué trata el texto. Okay, so thank you, Franklin. Go ahead. Okay. My Good working night, day teacher. starts very early. Good evening. Okay, so my working day. ¿Qué dijimos que significaba my working day? Media de trabajo. Okay, thank you so much. Mi día de trabajo, tengo un verbo. En la oración, my working day starts very early. ¿Cuál es el verbo en la oración, señores? Ajá, my working day Empieza. starts very early. Ya. Está, Starts, está. como los videojuegos, ok. Continue, thank you, Franklin. From Monday to Friday, I get up at 3:30 and I have a shower and a cup of coffee. Ok, en este caso, ¿comenzamos qué día, señores? Ajá, de. Lunes. Ajá, Monday. solo un alumno tengo hoy. Dios mío, señores, ¿qué pasamos con los demás? Tengo 12 alumnos acá. De lunes a Excelente, viernes, teacher. excelente, thank you. De lunes a viernes, ¿qué pasa de lunes a viernes? Yo, I get up. I get up. ¿Qué verbo sería I get up? Me levanto. Ok, ¿a qué horas? At 3:30. Tres y A media. las 3. Pasada las 3, teacher. Pasada las 3, o sea, 3:30. ¿Qué es lo primero que hago? Tengo Bañarse. un Una tanque. ducha. I have a shower. Okay. Ajá. Ya Tomo te un quité la baño. batuta. Ok, me baño, tomo la ducha en a cup of coffee. En Una tacita de café. una taza de café. Ahora observe acá. Yo usualmente, I usually leave the house. Usualmente, I usually leave the house at 10:04. At 10, recordemos que se levanta a las 3:30 de la mañana. I usually leave. ¿Qué significa el verbo leave, señores? Que por cierto, ya vamos a hacer un pequeño review de los verbos. ¿Qué significa cuando yo digo I usually leave? Usualmente Dejar yo ir, dejo, me dejo voy. la casa. Exacto. Como decir, usualmente yo me voy de la casa. ¿A qué horas? A 4:10. Por cuatro, Pasada las o sea, 10 cuatro. pasadas las 4. Exacto, because the car always arrives, porque él, ¿qué medio de transporte? Carro. Ajá. El carro siempre llega unos minutos temprano. A few minutes early. Ok, early. ¿Cuál es lo opuesto de early?
Late. Late. Excellent. Thank you. Solo un alumno tengo hoy. So, I get to the studio. ¿Qué es un estudio? Podemos decir un lugar de trabajo. Ajá. At about 5 o'clock. ¿A qué horas? Observe esta expresión. I get to the studio at about. At about. Cuando yo digo, yo llego a la oficina al más o menos a las 5 en punto, en este caso. Por ejemplo, I get to the office. Teacher, ¿cómo digo yo llego a la escuela más o menos como a las 7 de la mañana? I get to the school at about 7 o'clock. ¿Se puede decir, teacher, 7 a.m.? Sí, claro que sí, porque en este caso puede decir 7 o'clock o 7 a.m. And start work. ¿Y comienzo a qué? Trabajar. Y comienzo a trabajar. Ok, my TV program, mi programa de televisión, ¿cómo se llama? Good Morning Britain. Start. ¿A qué hora comienza? 7 en punto. A las 7 de la tarde. De la mañana at 7 o'clock. ¿Y termina? A las 9. A las 9. 9. Excelente. Vamos a sigamos. Then I leave. Otra vez el verbo irme. Miren. Leave. Then I leave the studio at 10:15. ¿A qué horas deja de trabajar? ¿A qué hora se va de su lugar de trabajo? A quarter. ¿Qué es quarter? 15 minutos. 15 minutos past. Un cuarto. Para las 10. Un cuarto a las 10. Después de eso, diga conmigo, after that, después de after eso. That. After that. Es como decir, después de eso, y hay otra forma también, then. Yo puedo decir then y luego, pero en este caso, después de eso, after that. ¿Qué hago después? I go shopping. Shopping. Va a comprar. Exacto. And visit some friends. ¿A quién visito? A sus amigos. I get home at 3 o'clock. ¿A qué hora llego a la casa? A las 3 de la tarde. Ok. A woman helps me with the housework. ¿A qué le ayuda la mujer o una persona o la señora? A woman helps me with de la casa. Exacto. Una mujer le ayuda a hacer los quehaceres de la casa y a planchar. Exacto. Hey, los quehaceres de la casa, los salvadoreños, ¿verdad? How, diga conmigo, housework. Housework. A mí no me gusta el housework. Yo prefiero trabajar. A mí el housework sí no me gusta, pero ya se fijó que tenemos dos palabras acá. ¿Cuáles son las dos palabras? House y trabajo. Exacto, trabajo en casa. Muy bien. Housework. En este caso, housework, o sea, trabajo en casa. And the ironing. Por ahí alguien me dijo, ¿qué era ironing? Es un verbo, teacher. ¿Qué significa ironing? Exacto, planchar. Vamos ahora. I read. Hey, ¿qué verbo es este? Read. Leer. Exacto. Leer. I read. Yo leo. I read a newspaper. ¿Cómo digo yo leo el periódico siempre? I always read the newspaper. Entonces, en este caso, newspaper es periódico. Y miren, tenemos dos palabras. ¿Qué es news? Cuidado, no me digas que es nuevo. ¿Qué es news? Noticias. Noticia. Y paper viene de papel. Entonces, newspaper. And do some work. Y hago algo de trabajo. Then, la palabra que les decía. Yo puedo decir after that, después de eso. O yo puedo decir then. Y luego, para seguir contando una historia. My husband. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién llega? Mi esposo. ¿A dónde llega el esposo? A casa. ¿A qué horas? Después de las 5. ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? 5 en la tarde. Okay. Voy a hacer antes pausa. De la cena. Voy a hacer una pausa y voy a apagar los micrófonos. ¿Cuál es la diferencia, señores, entre afternoon and evening? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se ha fijado que la teacher le dice good evening para darle la bienvenida? No dice good night, ¿verdad?
sea, good night es cuando nos vamos a dormir, pero en este caso, cuando usted le quiere saludar a alguien, hey, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? No se dice good night, se dice good evening. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre good afternoon and good evening? ¿Será que cuando uno va a dormir? Antes de las 6 y good afternoon es después de las 6. Ok, vamos a ver, por ahí. Ok, vamos a ver. Primero tengo a Diana y después tengo a Michelle. Vamos con Diana primero. Sí, dime, Diana. ¿Cuál es la diferencia para ti? Que es antes de las 6 y good afternoon es después de las 6. Ok, vamos a ver qué dice Michelle. Thank you, Michelle. 5, 4, 3, 2, 1. Franklin, yes, dime. Good evening is after 6 p.m. Good afternoon is before. Yes, of course. It's after 12. Mm-hmm. Yes, of course. Cuando decimos good afternoon, es en este caso, por decirlo así, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. Good afternoon. Es como un saludo. Hey, buenas tardes. Hey, buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Y cuando yo quiero decir buenas noches como saludo, es a partir de las 6 de la tarde. Por eso cuando un alumno me dice, yo tenía en el otro grupo alumnos que me decían, hey, good night, teacher. Y yo le decía, hey, hello, good evening. Como dándole a entender que el saludo correcto es good evening. Entonces, la diferencia es, good afternoon from 1 to 5. De la 1 a las 5, around 6. Good evening from 6 to maybe 11 p.m. So that's the big difference. So thank you so much. Then in the evening, I cook dinner. ¿Qué hace ella? I cook dinner. Hace la cena. Exacto. Hace la cena. Yo cocino la cena. Acuérdese, yo ayer le decía que hay dos formas. ¿Cuáles son las dos formas para poder, en este caso, trabajar un texto? A ver si se acuerdan. La primera es traducirlo y la segunda es interpretarlo. Exacto. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Podríamos ser interpretando. ¿Por qué? Interpretando. ¿Por qué no traduciendo, teacher? Porque en este caso estamos dando a entender. O sea, yo entiendo que ahí dice que prepara la cena. Traducir es yo cocino la cena. Ok, vamos a culminar. We stay at home in the evening. ¿Nosotros qué? Este verbo, nos quedamos en la casa. ¿Cuándo? ¿En la mañana? En la tarde. En la tarde-noche. Mm-hmm. We don't go out. We don't go out. ¿Nosotros salimos o no salimos? No salimos. ¿Por qué? Because I go to bed very early. Because... Uh-huh. Se va a la cama. I go, yo me voy a... Teacher, ok. Aquí dice, y póngame atención en esto, aquí dice, I go to bed, yo me voy a la cama, que significa yo me voy a dormir. Pero ¿cuál sería la otra forma de decir yo me voy a dormir? I go to bed es una, y la otra. I go to sleep. Excelente. En inglés, I go to sleep. Entonces, hay dos formas para decir, ok, me voy a ir a dormir, ¿verdad? Los salvadoreños, hey, me voy a ir a dormir. I go to bed o I go to sleep. Yo me voy a dormir muy temprano. I go to bed very early. Pero si yo quiero decir, yo me voy a dormir muy tarde, ¿sería early siempre? No. So, ajá. No, teacher, late. Yes, but late. Early, late. Temprano, tarde. Anote, cierto, la clase queda grabada, pero anote. Vamos a finalizar. We usually watch television. ¿Qué usualmente nosotros hacemos? Watch. De televisión. ¿Y qué hago después? And then I go to bed. A la cama. ¿A qué horas? Después de las 8:30. And I usually sleep. ¿Y ese verbo qué significa? Asleep. Duermo. I'm usually asleep. Sleep. No me duermo. Sleep. No, porque es en positivo. Sleep es dormir, pero si yo digo asleep, asleep. Sueño. ¿Que duermo? No. Usualmente. No, me quedo dormido. Excelente. No, me quedo dormido.
Excel. Usualmente me quedo dormido o usualmente me quedo dormida. ¿Alrededor de qué horas? 9. De las 9. 9 o'clock. Ok, excelente, señores. Now, could you please turn off? Vamos a apagar microphones. So, look at the topic. The topic is parts of the house. Acuérdense que estoy en evaluación de vocabulario. Antes de entrar en tema con ustedes, quiero ver qué tanto vocabulario nosotros manejamos. So, parts of the house, las partes de la casa. If you see, I got many parts. Tenemos comedor, cocina, tenemos habitaciones, tenemos jardín, tenemos una cochera, tenemos objetos, por ejemplo, ventanas, cama, lámparas, mesas, sillas, estufa, puertas, techo, etc. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Teacher, yo quiero practicar mi inglés, lo que vimos en el nivel 1, si es que vieron en este caso, y si no, pues no se preocupen que todos vamos a aprender. Quiero que levante su mano. ¿Quién me puede dar ya sea las partes de la casa o vocabulario que usted logre identificar? Activen sus manitas los que quieran participar. Tengo Mariana. Just one student, my goodness. Franklin. Diana Hernández. Ok, teacher, yo quiero participar. Ok, pero fíjese que solo me puedo tres vocabularios. Si solo puede tres palabras, lo importante es que practique. So, yes, I got 1, 2, and 3. Ok, me encanta porque yo voy a elegir a las víctimas. Ahora yo voy a elegir las víctimas. Active, en este caso, su... Ok, thank you. Activemos manitas. Activemos manitas. Sí, sí, sí. Thank you, Lorena. Thank you, Michelle. Ok, excellent. So, Mariana, I'm going to start with you, please. Go ahead. The stage is yours. El escenario es tuyo. Vaya, bathroom, uh-huh. Bedroom, uh-huh. Kitchen, uh-huh. Garage, no sé si se dice así, pero garage. Ya, garage. Living room. Living room. Lamp. Lamp. Table. Table. Sofa. Sofa. Ahí están ayudando. Mi okay. Hija. No, no, estoy bromeando. I'm kidding. Continue. Yes, Mariana. Mi hija me está soplando. Ajá, ya escuché. No, si tengo el oído bien desarrollado. Yes. Continue. No worry. No se preocupe. Es que ella está viendo la clase. Nice. Ajá, pero... Okay. Solo eso, teacher. Yes, perfect. Excellent. Thank you. Teacher, es que yo solo si me puedo 5. Dele, si no, nunca se le va a quitar el miedo. Thank you, Mariana. Gracias. Okay, Franklin se prepara. Diana Hernández. Okay, Franklin, the stage is yours. Hello. Hi. The roof, the attic, the garage, the kitchen, bedroom, excellent. Bathroom, mm-hmm. Garden, mm-hmm. A living room. I don't know how do you say it is. Is the correct said hall? The hall, yes, of course. Hall. Yes, of course. Halls. H-A-L-L, yes. Yeah. Dining room is dining? Correct. Dining room? Dining room, yeah, mm-hmm. Dining room. And that's all. Okay, perfect. Thank you, Franklin. Diana, and please be ready, Lorena Cerritos. Okay. The roof, mm-hmm. Living room, bathroom. Bedroom, windows, door, garage, mm-hmm. Yard, cook. Okay, ajá, o stop, la estufa que nosotros le llamamos cocina, uh-huh. Stop. Mm-hmm. Saludos, thank you, excellent, perfect. Digan cuando digamos en este caso, teacher, ¿cómo puedo darle a entender que ya terminé? Hay dos formas. Puede decir una, that's all, que significa, ok, eso es todo. Repitan todos sin activar el micrófono. That's all. Como dar a entender that's así como all. Que, that's all. Ajá, como, teacher, eso es todo. Y la forma más fácil que les encanta a los alumnos es, I finished. Ya terminé, teacher. I finished. Entonces, that's all es una. I finished es la otra. Thank you, Diana. Lorena, are you ready? Yes, teacher.
table. Ok. Pillow, no sé si así dice almohada. Yes, pillow. Kitchen. Mm-hmm. Door. Ajá. Table. Ajá. Chair. 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 Ajá. Window. Ajá. Bedroom. Ajá. Finished. Excellent, finished, teacher. Okay, so, tengo un detalle. Por ejemplo, usted sabe, y se lo voy a mandar al chat, ahí veo que me están preguntando, vamos a jugar, teacher. Ya veo que jugaban bastante con la teacher Verónica. Okay, yo tengo la palabra silla, en lo que voy con Jackie Romero. Yo tengo la palabra silla. Si usted ve en el chat, Zoom, excellent, thank you. También voy a ir con Michelle. Michelle, no, es que no me activaste la mano, hija, por eso, pero no te preocupes. Ok, yo tengo la palabra silla. Voy primero con Michelle y de ahí voy con Jackie. Si usted se fija, la palabra silla se escribe cha-ir, pero la pronunciación no es cha-ir, la pronunciación es con E. Repita, ¿cómo se dice silla en inglés, teacher? Chair, chair. Chair. Yo quiero decir, hay tres sillas. There are three chairs. Hay una silla en la sala. There is one chair in the living room. Ok, so, entonces, la pronunciación en este caso. Ok, Jackie, excuse me, Michelle, vamos, démosle. 3, 2, 1, action. La primera, window. Mm-hmm. Bedroom. Dining room. Or dining room. Kitchen. Mm-hmm. Garage. Mm-hmm. Nice. Ceiling. Mm-hmm. Ceiling. Ceiling. Mm-hmm. Bed. Bed. Excellent. Thank you. Okay, let's see. Jackie, please. Go ahead, and then I'm going to continue with Michelle Zuniga. Okay, Jackie. Thank you. Tu micrófono está activado, hija, pero no te escucho. Excelente. Hoy sí, démosle. Excelente. Thank you, ahora, Jackie. ¿Me escuchan? Perfect. ¿Hola? Yes, perfect. Go ahead. Bathroom. Bedroom. Excellent. Garden. Excellent. Living room. Uh-huh. Kitchen. No sé si así está pronto. Yes, it is. Perfect. Solo es. Perfect. That's all, teacher. I finished. Thank you, Jackie. Excellent. So, let's see. I got Michelle and then Daisy Barillas. Okay, Michelle Zuniga, go ahead. Teacher, ¿y se puede hacer las partes de esa casa o las partes de toda la casa? No. Como usted quiera, hija. Yes, okay, perfect. Okay. Me encanta. Muy bien. Démosle. 3, 2, action. Chimney, así se dice, ¿verdad? Sí. Yes, chimney. Ajá. Roof. Uh-huh. Roof, con U. Roof. Window. Balcony. Uh-huh. Door. Excellent. Letterbox. Excellent. Wow. Drywall. Ajá. Mirror. Uh-huh. Interest. Uh-huh. Plant. Uh-huh. Y sofá. And sofa. Sofa. Yes. Clock. Excellent. I think. Clock. Perfect. Teacher, me encantó. Michelle mencionó palabras que nadie había mencionado. Muy bien. Termino con Daisy Barías. Ok, Daisy, go ahead. Table. Uh-huh. Garage. Mm-hmm. Living room, mm-hmm. bedroom, mm-hmm. garden. Excellent. Yeah, that's all. That's all, teacher. Let's see. I'm gonna choose 3 more students. Let's see. Valeria, number 1. José David Funes, number 2. And Ingrid Jessica Guzmán, number 3. I repeat it again. Number 1, Valeria. Number 2, José David. And number 3, Ingrid Guzmán. Okay, so let's see. I'm going to start. Valeria, please. Ready? Yes, teacher. Always. Siempre, teacher. Thank you, Valeria. 5. Valeria, 4. Valeria, 3. Oops. Hello, Valeria.
Okay, I got a message. I got a message. Okay, yes, thank you, Ingrid. Please, thank you. Go ahead. Okay, thank you, Ingrid. I got a message from you too. Yeah. Excellent. Sí. Excellent. Y después se prepara José David Funes. Okay, thank you. And then Days. Okay, por ahí alguien me levantó la mano, no alcancé a ver porque la bajó. Ingrid, démosle rapidito. 3, 2, action. De las partes, ¿verdad? De la casa, siempre. Please, yes. Windows. Uh-huh. Excellent. Está el bathroom. Excellent. Bedroom. Excellent. Cook, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Y solo esas, teacher. That's all. I finished. Excelente, thank you. Tengo, ok, voy con José David y de ahí voy con Nancy Inocente. Ok, José David, hello, good evening. Hello, hello. Excelente. Hi, José. Hey, do you prefer José David o do you prefer, o prefieres, do you prefer José o do you prefer David? David. David, oh my, excuse me, ok. So, okay, thank you, David. Are you ready? Yeah, go. Go ahead. Bedroom. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Solo esa no sé. Okay, repita conmigo. I finished. Teacher, ya terminé. I finished. Excellent. Thank you. Okay, Nancy, and I'm going to finish. Y termino con Noeli. Thank you, Nancy. Go ahead. Okay. Thank you. Attic, living room, uh-huh. bedroom. Uh-huh. Bathroom, uh-huh. Garden, cook. Excellent. I finished, teacher. I finished, teacher. Excellent. Thank you, Nancy. Noeli, ready? Thank you, Noeli. 5, 4, 3, 2. Excellent. Go ahead. Bathroom, kitchen. Living room, garage, windows. I am finished. I finished. Thank you so much. Okay, señores. Thanks to all of you. Las partes de la casa, pero también en este caso podemos encontrar objetos. Ahora, quiero que observe mi pantalla. Okay. Sí, Noelia, ¿tenías una pregunta, hija? Vi que activaste tu manita. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, quizás fue error ahí de dedo. Ok, quiero que observe mi pantalla. Tengo alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo alrededor de 50 verbos acá. Voy a activar los verbos y yo quiero que usted en coro me diga en la traducción de ese verbo. Voy a apagar aquí cámara y voy a encender los chats porque me gusta ver quiénes son los que participan. Todo el tiempo tengo activado el chat porque me encanta ver los que participan. Ok, teacher, no entendí la dinámica. Yo le voy a enseñar un verbo en inglés y usted simplemente me va a dar en este caso la traducción. Vamos con el primero. Fácil. Play. Jugar. Jugar. Sleep. Dormir. Run. Correr. Watch. Ver. Fight. Fight. I don't know. Five, four, three, two. Anote, pelear. Exacto, anote, pelear. Muy bien, siguiente. Sing. Cantar. Cook. Cocinar. Excelente, muy bien. Ahora voy a apagar micrófonos y voy a elegir una persona al azar. Primero que nada, quiero que escuche. Play, sleep, run, watch, fight, sing, and cook. Le voy a pedir en este caso, vamos a ver. Paola Salguero, hello, Paulita. ¿Puedes activar tu micrófono? Thank you.
No se pongan nervioso que yo cuando elijo personas, yo les ayudo, ¿ok? No es que yo quiera ver qué es lo que usted sabe, sino que quiero ayudarle individualmente. Ok, Paulita, hello, welcome, good evening. Hey, teacher. Excelente. Paulita, primero que nada, bienvenida a tu clase de inglés. Segundo, quiero que me leas, por favor, los verbos en pantalla. Quiero escuchar tu pronunciación. Y se prepara Astrid Ruiz. Ok, Paola, go ahead. Play. Sleep. Room. Watch. Think. Fight. Sing. Fight. Six. Sing. Good. Cook. Good. Ok, repitamos fuerte. Cook. Cook. Con C de casa. Cook. Cook. Ok, ahora. Quiero que me traduzcas los verbos a español. Por ejemplo, jugar. Play. Sleep. 5, 4, 3, 2, 1. Repite conmigo. Sleep. Sleep. Con P de papá. Sleep. Sleep. Dormir. Dormir. ¿Qué significa run? 5, 4, 3, 2. Repite conmigo. Correr. Correr. ¿Qué significa watch? Ver. ¿Qué significa fight? Pelear. Pelear. ¿Qué significa sing? Sing. 5, 4, 3, 2. Cantar. Cantar. ¿Y qué significa cook? ¿Qué significa cook? 5, 4, 3, 2. Cocinar. Cocinar. Ok. Entonces, Paulita, una vez más. Play. En español, play. Jugar. Sleep. Los que están escuchando, vamos anotando, chicos, ¿ok? Dormir. Dormir. Siguiente, run. Run. Correr. Correr. Watch. Ver. Fight. Fight. Pelear. Pelear. Sing. Sing. Cantar. Cantar. Y cook. ¿Qué era cook? Comer. Ese es eat. ¿Qué es cook? 5, 4, 3, 2. Cocinar. Cocinar. Excelente. Thank you. Vamos, señores, en lo que se prepara Astrid. Vamos con la segunda línea. Activen micrófonos. Vamos con listen. ¿Qué es listen? Escuchar. Escuchar. Anotemos. Jump. Saltar. 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 Estudiar. Estudiar. Steal. No. No. Robar, robar. Robar. Muy bien. Dream. Dormir. Soñar. Soñar. Muy bien. Work. And catch. Cachar. Okay. A los salvadoreños, a Franklin, cachar, vea. Sí, se me salió. Ok, no, está bien. Atrapar, muy bien. Atrapar. Excelente. Ok, Astrid, me quedo contigo, pero en este caso, vamos a ver, thank you, Astrid. Activemos micrófono, please. Vamos con el primero, quiero pronunciación. Y vamos en este caso, quiero ver, vamos en este caso, nos preparamos, Jackie Romero, nos preparamos. Ok, Astrid, please. Pronunciation. Okay. Listen, jump, study, steal,
dream, work, catch. Excelente. En lo que Astrid se prepara con la traducción en español, teacher, ¿cuál es la diferencia entre dream y sleep? ¿Alguien me podría decir la diferencia? Michelle, vi que activo el micrófono. En que dormir y soñar es diferente porque soñas con el príncipe azul, ¿verdad? Ajá. Sí. No, estoy bromeando, ok. Exacto. Sleep, mire mi cursor. Sleep es simplemente dormir. Yo duermo 8 horas, por ejemplo. I sleep 8 hours. Pero el verbo dream es cuando usted sueña. Y, por ejemplo, no es necesario que esté dormido, porque usted me puede decir en inglés, yo sueño con viajar. ¿Cómo traduciríamos en lo que se prepara Astrid? ¿Cómo traduciríamos yo sueño con viajar? I dream to travel. Yo sueño con viajar, teacher. I dream to travel. Ok, Astrid, vamos con traducción. Listen. Escuchar. Jump. Saltar. Study. Estudiar. Steal. Robar. Dream. Soñar. Work. Trabajar. Catch. Atrapar. Excelente, señores. Muy bien. Now, I'm going to continue. Jackie Romero, nos preparamos. Vamos con la tercera línea. Vamos con push. Push. ¿Qué es push? Es un verbo. Ajá. Los restaurantes tienen esta palabra en las puertas. Push. Empujar. 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 Pay. Pagar. Pagar. Sell. Vender. Vender. Write. Escribir. Escribir. Read. Leer. Think. Pensar. Pensar. Ese es drink. Ese es drink. Aquí es con TH. Think. Think. Pensar. Y el último, aquí. Ah, drink. Beber o tomar. Excelente. Ok, vamos. En este caso creo que dije Jackie Romero. Hello, Jackie. Ready? Yes, teacher. Excelente. Jackie, vamos con primero en este caso pronunciación. Vamos, démosle. 3, 2, action. No le escuché, lo siento. Vamos con primero pronunciación. 3, 2, action. Con la tercera. Yes, thank you. Push. Excellent. Pay o pay. 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 Excellent. Sell. Sell. Perfect. Read. Write. Write. Excellent. Read. 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 Excellent. No, eso sí, no sé. Think. 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 Excellent. Y la última. Drink. Drink. Ok, ahora vamos con traducción, Jackie. La primera, push. Empujar. Pay. Pagar. Sell. Vender. Write. Escribir. Read. Leer. Think. Pensar. And drink. I drink water. No, es así, no sé. I drink coffee. I drink apple juice. I drink horchata. ¿Qué es drink? No sé. Beber, exacto, beber. Ok, hago un paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Varios de ustedes me han dicho, teacher, no sé si así se dice. Si yo a usted no la corrijo, si yo a usted no lo corrijo, es porque usted lo ha dicho bien. Teacher, es que, pay, pero no sé si así se dice. Si yo no te corrijo es porque lo has dicho bien, ¿ok? Así que eso a usted le va a generar
confianza. Yo siempre voy a corregirlo cuando en este caso usted pronuncie mal. Ahora bien, ¿quién quiere participar en la cuarta línea sin haber visto los verbos? Volunteer. Teacher, me voy a atrever a ver si me los puedo decir. No, usted. Excelente. Nancy le ganó ahí a todos. Vamos con la cuarta línea todos. Vamos con el verbo cut. Cortar. Excelente. Cortar. Paste. Pegar. Excelente. Bake. Hornear. Excelente. Take a shower. Bañarse. Tomar un baño o bañarse. Pray. Rezar. Orar. Ok, rezar u orar. ¿Saben que ese verbo se aplica para ambos? Do. Hacer. Hacer. Call. Llamar. 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 Excelente. Nancy, repitamos los verbos en inglés. Primero. Cook. Ok. Pace. Excellent. Bake. Excellent. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Excellent. Pray. Excellent. Do. Excellent. Call. Now, what does it mean? ¿Qué significa? What does it mean cut? Cortar. Paste. Pegar. Bake. Hornear. Take a shower. Bañarse. Pray. Orar. Do. Hacer. Call. Llamar. Excelente, Nancy. ¿Quién se quiere atrever a la siguiente línea? Teacher, yo me atrevo. Quiero ver qué tanto puede, si no usted me ayuda. 5, 4, 3, 2, 1. My goodness. My excellent. Thank you. Ok. Jackie, el detalle que acabas de participar, hija. Mejor ayúdame a elegir. ¿Puedes ver la lista de los alumnos? Y si no, yo te lo digo. Can you see the list? Michelle de Castillo. Michelle de Castillo. Michelle de Castillo, a saber por qué, vea, hija. Ok, so vamos a ver. Michelle, nos preparamos. Señores, vamos a en coro todos. Wake up. Levantarse. Get up. Levantarse. Wake up es levantarse. Levantarse. Muy bien. Ponerse de pie. Y get up. Despertar. Exacto, muy bien. Ahora, teacher, me confundí. Ok, voy a apagar micrófonos y voy a explicar. ¿Saben que es bien común que los alumnos se confundan con wake up y get up? Si yo les pongo a ustedes, I get up at 5 a.m., siempre me dicen los alumnos, yo me levanto a las 5 de la mañana. No, 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 no. Observe acá. Get up es cuando usted abre sus ojos. Ok, yo me despierto. I get up. Repita, I get up. Yo me despierto a las 6 de la mañana. O sea, yo en mi caso siempre me despierto a las 6, teacher. I get up at 6 a.m. ¿Pero a qué horas te levantas? O sea, yo me levanto a las, ok, a las 6:10 de la mañana. I wake up. I wake up at 6:10 a.m. Esa es la diferencia en este caso. Nosotros los latinos utilizamos el despertar y el levantarse dando a entender que es la misma acción. Pero en inglés hay una diferencia. Wake up es cuando usted pone sus piecitos que ya se levantó y get up es cuando usted abre sus ojitos. Vamos con el siguiente. Clean. Limpiar. Ride. I ride a horse. I ride a bicycle. Montar. Montar. Excelente. Understand. Entender. Visit. Visitar. Iron. Plancha. Iron. Excelente. Iron. En ese caso, teacher, Iron Man, no ese, no estoy inventando, ese es Iron Man, pero ese es el que sale ahí en la película. En ese caso, Iron. ¿Saben que Iron puede ser un verbo y puede ser un objeto? Por ejemplo, yo digo ironing, que es también el verbo planchar. Pero si yo digo el objeto, ¿cómo se dice plancha en inglés? Iron. Iron. O sea, aplica en ese caso para las dos. Ok, vamos a ver. ¿Quién me iba a ayudar a traducir? Por ahí creo que había elegido a alguien. 5, 4, 3, 2, 1. No me acuerdo si había elegido a alguien. No, no. Creo que no, no me acuerdo.
Ok, vamos a ver, voy en este caso con Michelle. ¡Ay! Michelle se me estaba escondiendo, Daisy, espéreme que Michelle se me estaba escondiendo. Hello, Michelle. Hello, ya veo que... Michelle. Excelente. Michelle de Castillo. Excelente. Tengo dos, okay. A mí me dijeron Michelle, fíjate, pero no sé si es Michelle Zúñiga o Michelle de Castillo. No. Mi teacher. Ok, démosle entonces. Quiero solamente pronunciación, démosle. ¿Desde dónde, teacher? Ok, la última línea. Wake up. Wake up. Get up. Clean. Write. Understand. No, understand. Understand. Visit. Iron. And iron. Muy bien. Voy rapidito ya con las dos últimas líneas. Señores, ayúdenme. MOP. Ministerio de Obras Públicas, teacher. No way. ¿Qué es MOP? Trapear. Trapear. Muy bien. Sweep. Lo contrario de MOP, sweep. Barrer. Barrer. Ups. Cry. Llorar. Cry. Manejar. Conducir. Pick up. Agarrar. Recoger, agarrar stake, o sea, cuando usted agarra las llaves, ok, I take the keys, ok, agarro las llaves, pero cuando algo está en el suelo y usted lo recoge es pick up, vamos con bet. Por ejemplo, en este caso, for example, I bet $20 in the casino, apostar, change. Cambiar. Vamos en este caso con la última. Scream. Gritar. Como la canción de la Britney. I want to scream and shout. Shirt. Buscar. Look for. Mirar. Ok, ese es look o puede ser watch dependiendo de la acción. Pero ¿qué es look for? 5, 4, 3, 2, como buscar también. Mira. Ok, pero en otro contexto. Ajá, exacto, teacher. Pero si search significa buscar y look for significa buscar también, which is the difference? What's the difference between search and look for? ¿Cuál es la diferencia entre search? Que es buscar y look for, que es buscar también. 5, 4. Teacher, y no puede ser que uno busca detenidamente y el otro no. Ok. O sea. Ok, me encanta que participen, ok, pero no es la diferencia. Ambos significan buscar. Entonces, ¿y qué verbo voy a ocupar, teacher, entonces? Si ambos significan lo mismo. 5, 4, 3, 2. Uno, la diferencia es esta. Cuando usted va a buscar algo intangible, o sea, cuando usted va a buscar algo, información, pues vaya, información. En Google. Usted, exacto, cuando usted va a buscar información en Google, en Internet o donde usted guste, usted utiliza el verbo search. Pero cuando usted, por ejemplo, se le ha perdido un calcetín, que toda la vida se nos pierden, entonces es look for. Usted no puede decir, I search my sock. O sea, I'm searching my sock. Estoy buscando mi calcetín. En internet lo está buscando. Ah, no, perdón. I'm looking for my sock. Ah, ok. Yo estoy buscando mi calcetín because I lost it. Porque lo perdí. Entonces, esa es la diferencia, que search es para cosas intangibles cuando usted busca información en internet y look for aplica para todo el resto. Vamos con walk. Bueno, y por ahí me hicieron un rayoncito. Caminar. Ok, caminar. Vamos con use. Usar. Vamos con hit. Golpear. Ok, pero también han escuchado cuando dicen, esa canción fue un hit. Significa, hit, sí, exacto, significa que pegó la canción, o sea que la canción fue tan buena que fue un hit, porque un éxito, pegó un éxito, ¿verdad? Y vamos con la última, feed. Dar de comer o comer. Alimentar, exacto. Alimentar, ajá. Alimentar,
Okay, ahora bien, thank you so much. Vamos a ver, yes. Beth, ¿cuál era el significado? Apostar. Okay. Apostar, excelente, excelente. Muy bien, le voy a pedir en este caso, quiero que por favor, vamos a ver, necesito, Daisy, activemos micrófono, por favor. Ulises, activemos micrófono, por favor. Thank you. Daisy, quiero que por favor escuchar su pronunciación en verbos. Vamos a ver, solo déjeme chequear. Ulises, ¿qué tal, Ulises? ¿No funciona el micrófono? Yes, yes, teacher. Hello, hello, Ulises. Thank you, Ulises. Excelente, ahí estamos. Muy bien. Pero no te escucho, hijo. Tenés activo el micrófono, pero no te escucho. Sí. Excelente, caballero. Muy bien. So, vamos a ver, Daisy, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Nancy, quiero escuchar la pronunciación desde donde dice play hasta donde dice call. Y de ahí voy contigo, Ulises. Voy con wake up hasta donde dice feed. Recuerde, si no los corrijo, es porque han pronunciado bien. Ok, Daisy, please. I'm gonna start. Voy a iniciar. I'm gonna start with you. Go ahead. Play. Sleep. Room. Run. Ram. What? Fight. Sink. Cook. Listen. Jump. Study. Steam. Steal. Steal. Squid. Drink. Work. Cut. Push. Pay. Say. Sale. Pair. Write. Read. Think. Drink. Okay. Cut. Paste. Bait. Bake. Con K. Bake. Bake. Take a shower. Pray. 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 Do. Kai. Con O. Call. 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 Con C. C. Kakeki. Call. Call. Excelente. Muy bien. Thank you, Daisy. Ok, Ulises, comencemos. Vamos con el primero. Your microphone is off, okay? Thank you, Ulises. 5, 4, 3, 2. Ulises, 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 Ulises. Thank you, thank you, thank you. Tu micrófono está apagado, hijo. Okay, señores, pilas con esos micrófonos. En mi clase, ya se fijó, cada 2, 3, 5 minutos usted está participando. La clase la dan ustedes, no la doy yo. Ulises, yes. Ready? 5, 4, 3, 2. Voluntario, ok. No sé qué me le pasó a Ulises. Voluntario, please. Dicho, yo quiero participar para aprender a pronunciar bien. Voluntario, 5, 4, 3. Thank you, Mariana. Go ahead. Me. After Mariana. After. Excellent. Thank you. Okay. So I got Mariana and then I got Lorena porque levantó la manita and then I got Franklin. Okay, Marianita, go ahead. Desde ahí, teacher. Wake up. Wake up. Get up. Clean. Read. Ride. Ride. Understand. Visit. Iron. Mop. Sweep. Sweep. Cry. Drive. Excellent. Pick up. Pick up. Excellent. Bet. Excellent. Change. Excellent. Scream. Perfect. Shape. Search. Search. Look for. Excellent. Walk. Excellent. Use. Excellent. Hit. Excellent. Feed.
Excelente, nos equivocamos en dos, muy bien. Thank you, Marianita. Ok, you. Lorena and then Franklin. Ok, Lorena, vamos con, póngame atención aquí, mire. Una, dos, vamos con las primeras tres columnas, desde play hasta screen. De ahí me paso a la segunda y de ahí a la tercera columna. Ok, Lore, go ahead. Play. Listen. Excellent. Push. Perfect. Good. Nice. Map. Aquí. Wake up. Wake up. Mop. Scream. Scream. Sleep. Excellent. Jump. Más fuerte. Jump. Jump. Pay. Pass. Paste. Paste. Get up. Excellent. Sweep. Sweep. Sweet, sweet, Sears. Search. Sears es el centro comercial. Perdón, el lugar donde compramos, pero aquí es search. Sears. Excelente. Vamos con la última. Run. Run. Study. 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 Sell. Sell. Bake. Clean. 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 Cry. Look for. Look for. Excellent. Okay, Franklin, I'm gonna finish with you, please. Watch. Okay. Where is watch? Okay, okay. Watch. Yeah. Fight. Sing. Cook. Listen. Jump. No. And you're going to read column the first column, the second column, the third, and the fourth. Okay, go ahead. Watch. Okay. Steal. Watch. Steal. Right, take a shower, right, drive, walk, fight, dream, read, pray, understand, pick up, use, sing, work, think, do, visit, bet, hit, cook, cut, drink, call, iron, change, fit. Excellent. Thank you so much. Okay, thank you to all of you guys. Okay, señores, ya con eso finalizo, pero antes sí quisiera mencionarles algo. El día de ayer yo les dije que conmigo quizás iban a sentir no más difícil la clase, sino que en mi caso a mí me encanta que el alumno participe cada 2, 3, 5 minutos. Mi estilo de enseñanza es un poco más presión porque a mí me encanta que la gente hable inglés. A mí me encanta que la gente comience a hablar inglés rápido. Ahora bien, ustedes están en nivel 2 y la base para el nivel 2 es que usted ya tiene que aprenderse los verbos. En el nivel 2, si usted se fija en el material que se le dio, en el nivel 2 se ven los verbos en pasado. Yo no puedo pasar los verbos a pasado si ni siquiera me los puedo en presente. Entonces, toda esta semana yo no les voy a dejar tareas, no les voy a dejar prácticas, no les voy a dejar, que si se fija, mis tareas son bien chiquitititas, ¿verdad? Pero toda esta semana yo le voy a dejar a usted para la práctica de verbos. Yo no puedo hablar inglés si yo no manejo los verbos. ¿Cómo voy a formar una oración si yo no sé cómo se dice cocinar, orar, mirar, buscar? Me doy a entender, atrapar, cantar. Entonces, necesito que usted ahorita se aprenda los verbos. No se preocupe porque yo le voy a estar mandando unos links. Toda esta semana va a ser de verbos. Toda esta semana va a ser de verbos, porque para yo pasar con ustedes al tema de los verbos en pasado, yo necesito que usted tenga la base de los verbos, ¿ok? Entonces, por eso es que, y entre más usted vaya avanzando el nivel, usted lo va a sentir no difícil, sino que lo va a sentir un poquito más presión, ¿ok? Al menos en mi caso sí va a sentir un poquito de más presión, porque yo sí presiono al alumno en el aspecto de que yo quiero que usted hable inglés ya en el nivel 4. Usted para el nivel 4 ya tiene que estar hablando el idioma, si no es que antes. Nunca me ha pasado antes.
Pero cuando alguien viene de cero, ya el cuarto mes ya me está hablando en inglés. Entonces, señores, verbos, ya les voy a mandar un link también para que ustedes los practiquen. Miren, no se estrese, y con esto termino ya. No, hombre, no se estrese, si el inglés es fácil. Lo único que en este caso necesito la participación. Si usted solo se queda de oyente, va a mejorar su listening, pero no va a mejorar su speaking. Entonces, hay que participar, pero en serio, de verdad, vamos muy bien. Los felicito a todos. Así que, señores, fue un placer para mí haber estado con ustedes este día. Nos vemos mañana con la continuidad de los verbos en presente a las 7:30 en punto. Good night, people. Bye. Good night. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher.